Tras varios pedidos aquí en la esquina de Mitre y Santa Marina, finalmente están colocando un semáforo. Pedido muy popular ya hace mucho tiempo, porque es un lugar neurálgico de la ciudad. Este semáforo prohibirá además giro a la izquierda. De esta manera, la avenida quedó completa de indicadores. En las próximas semanas, Mitre se sumará a Constitución, 25 de Mayo, Maipú, Belgrano, Pinto, San Martín y Sarmiento, como las esquinas de intersección de Avenida Santa Marina, que tienen semáforo. De esta manera, el trayecto que va desde el cruce con Bolívar hacia Colón quedará completamente semaforizado. La verdad que teníamos una necesidad bastante imperiosa de controlar el tránsito ahí, sobre todo el giro a la izquierda. Así que pusimos un semáforo que creo que va a estar funcionando entre mañana y el sábado, lo vamos a dejar funcionando, en donde va a estar prohibido el giro a la izquierda. Como corresponde, digo, pero ahora ya señalizado. Como corresponde, va a estar señalizado. Y como digo en otras oportunidades, en la única ciudad del país donde un semáforo tiene una señalización que se prohíbe el giro a la izquierda. Está señalizado en el semáforo que no se puede girar a la izquierda. Es una esquina aparte muy tradicional y neurálgica porque están los colegios, hay mucho tráfico, sobre todo en algunos momentos, mediodía, 5 de la tarde. Va a haber semáforos peatonales, va a estar sincronizado con la onda verde de Bolívar, de Santa Marina y de Colón. O sea que bueno, creemos que le vamos a dar ¿cómo puedo decir? Que se precisaba, exactamente, digamos. Creo que le vamos a dar una, exactamente, esa era la palabra, le vamos a dar una solución a una esquina que era bastante complicada. De esta manera queda ya todo a semáforos, digamos, desde Santa Marina, digamos, desde que arranca Avellaneda casi hasta la estación. Sí, sí, totalmente. Después, el próximo semáforo que vamos a colocar va a ser en la esquina de Sarmiento y Buzón, que también es una esquina bastante complicada porque tenemos una entrada a la izquierda ahí en Mayor Novoa. Así que bueno, estamos tratando de semaforizar los puntos neurálgicos por ahora.